encantan para hoy. Y acá lo tenemos en pantalla. Vamos con esos seis grandes favoritos y tratar de llevar ese gran dinerito que nos encanta. Ahí está, en la NBA, Dallas Mavericks a ganar. Las Espuelas de San Antonio a ganar. Golden State Warriors a más. Dallas a menos, que es la combinación Dallas-Dallas menos. Phoenix Sun a ganar. Y el juego de los Doyle a menos en las primeras cinco entradas. Así que los Doyle a menos, primeras cinco entradas. Ahí está la sexteta, los seis grandes favoritos. Ahora vamos a ver la cuarteta, como nos encantan los cuatro grandes favoritos. Tenemos el equipo de Dallas Maverick a ganar. Ya le dije, muchas bajas para el equipo de Utah. San Antonio para llevarse fácil a Detroit Pistons. Golden State, Stephen Curry a correr en la cancha con los muchachos de Denver. Nos encanta a más, de 19 y medio tiene. Dallas a menos, ¿por qué? Ya le acabo de decir y me gusta para darle una pelita y dejar por debajo de 100 al equipo de Utah Jazz. La tripleta, San Antonio a ganar, Golden State a más y Dallas a menos. Es la tripleta que le tenemos a todos ustedes. El palé, vamos con el super palecito que tenemos programado. Aquí lo tenemos. Phoenix a ganar y los Doyle a menos en la primera cinco entradas. Phoenix a ganar, Doyle a menos, primera cinco entradas, es el gran palé. El directo, vamos con el super directo, el que no puede perder, el que debe ganar fácil, es Dallas Maverick en el baloncesto de la NBA. Es nuestro gran super directo para hoy. Recuerden, mañana estará ya iniciando la serie de campeonato de la Liga Americana. La serie divisional ahí de la Liga Americana o de campeonato entre White Sox, el equipo de Houston, Boston, Tampa. Le acabo de decir, Boston con esa gran derrota ante los Yankees acaba de pasar. Y tenemos los lanzadores para esa serie. Tenemos que por el equipo de White Sox estará anunciado Lance Lynn. Por el conjunto de Houston, Lance McCullers Jr. Por el equipo de Boston, Chris Sale. Por el conjunto de Tampa, Sean McClanahan. Se van con tres jovencitos el equipo de Tampa, ¿eh? McClanahan, Shane Batts, el jovencito que lo subieron recientemente y no ha perdido. 2-0 y 3-0 tiene el conjunto cuando él lanza. Y Rasmussen. Así que se van con tres jóvenes el equipo de Tampa, que sabe ganar tanto por picheo como por bateo este conjunto de los Rays de Tampa. Ya por hoy concluimos con los gruces de Pío Deportes. Recuerden la cita siempre. Mañana jueves, 4:30, 5 de la tarde, estaremos compartiendo con todos ustedes para tratar de llevarles las mejores informaciones del mundo deportivo. Bye bye, hasta mañana.